se apodera del lugar Randy La Víbora Orton. Y mira, consejos y todo. Muy bien. Le dijo, aléjate de esos dos, no les hagas caso y todo va a estar bien. Digo yo. Es un hombre que vive con la confianza que tiene en sí mismo todo el tiempo, pero con mucha confianza que tenga en sí mismo. Al otro lado de él, en el cuadrilátero, se encuentra el hombre con voces dentro de su cabeza, el dueño de las tres letras más destructivas en todo el entretenimiento. Jason Waller dice que todo el mundo se le acerca porque quieren ese Jason Waller Girl. Es decir, te me pegas a mí y subes por la espuma, por la influencia que causa el hecho de que estuviste al lado mío. Eso dice Jason Waller. Dejándose llevar por el cariño de la arena completamente vendida, está viendo a uno de los más grandes que jamás haya hecho eso, sin lugar a dudas. Y aquí estamos en el camino a WrestleMania con muchas preguntas todavía sin contestación, de camino a la vitrina de los inmortales. ¿Quiénes llegarán? ¿Quiénes no llegarán? Y Randy Orton piensa llevarse una victoria aquí para ir a paso más firme a una noche como esa. Y bueno, a una de las noches. Mira, ya estando en tu casa, esta es mi casa, muchachito. ¿Ok? Un segundo, pero este viene a pedir la disculpa. El invitado no invitado ha estado por todo el programa ya esta noche. ¿Quieres más? Digo. Okay, ¿qué quiere escribirle? Trae la cruza o algo. Ciertamente se han hecho panitas Grayson Waller, Austin Theory y Logan Paul, pero Randy Orton no es tonto. ¡Oh! Pero se acaba de cometer un error dándole la espalda por un segundo a Grayson Waller, que no espera un segundo, aprovechando que no tenía la atención del dueño del RKO. Va directamente a la cabeza de Randy Orton. Van unos 5 o 6 derechazos. ¡Ay! ¡Oh! Pobre Quijada. Y ahora dice, ah, creo que esto es lo que tú querías hacer, muchachito. Y mire, y con cariño para Logan Paul y Austin Theory también. 4, 5, 6. Pero le va a dejar, bueno, 8 chichones ya. Le regaló 9. Pero se la desquita igual Grayson Waller, llamándolo para que se estrelle contra el esquinero superior. La cara del esquinero. Ahora. Acá afuera, tan cerca de Logan, tan cerca de Austin Theory. Y ahí, ¡wow! Le hacen rebotar la cabeza como una de baloncesto. En la mesa de comentarios en inglés. Directamente a la nuca, codazo fuertísimo. Le dice, no, olvídate de esto, es mejor. Cuadrilátero, pero no, que te quedas afuera, muchachito. Por encima de la barrera de protección, cae de pie, se cuida como puede, pero esto no ha terminado todavía. Llega Randy Orton de cacería. Muchacho, lo menos que te va a dar es una disculpa. De cara contra la mesa, luciéndose. Water, y Water,